bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a hacer como una especie de tutorial de, o aprendizaje de cómo montar el arco, cómo tensar la cuerda del arco y cómo apuntar y disparar. Todas estas cosas que vamos a enseñar son aquellas cosas que hacemos en el taller de arquería normalmente cada domingo o cada dos semanas, dependiendo de la disponibilidad. Y si queréis saber más sobre estos temas, estáis totalmente invitados a venir y podremos profundizar en muchas más técnicas que ahora solo vamos a ver lo puramente esencial, pero lo suficiente como para que podáis ir y empezar a practicar a disparar. Vale. Vamos a empezar este vídeo enseñando las partes de un arco, ¿vale? En primer lugar, tenemos la empuñadura o el mástil del arco, ¿vale? Podemos ver que tiene una abertura en la parte izquierda de la empuñadura, que ahí es donde colocaremos la flecha a la hora de disparar. Y luego tenemos, por otro lado, las palas que veis que tienen una curvatura hacia la izquierda, y también estas palas, lo que, al tener la curvatura, lo que hace es que a la hora de tensar, esta pala se tira hacia atrás y permita un tensado mayor en el arco. Y por último tenemos los tornillos, que los tornillos, no sé si los veréis, son unos tornillos que se ajustan a los agujeros de las palas y que usaremos para poder introducir dentro de la empuñadura. Ahora os enseñaré cómo introducir los tornillos. Vale, lo que haremos es colocar la pala con la curvatura hacia adentro, ¿vale? Y colocaremos la pala en el agujero que tiene uno en cada lado de la empuñadura. Cogeremos el tornillo y lo colocaremos dentro del agujero que hay en la pala. Aseguraos de que esté bien hacia adentro para que el agujero coincida con el agujero de la pala. Y lo que haremos es atornillar la pala hasta que veamos que está totalmente ajustada. Apretarla lo más fuerte posible porque si no podéis, a la hora de tensar, que la pala se os vaya de la empuñadura y se puede romper. Entonces, cuanto más fuerte, mejor, y más se mantendrá dentro de la empuñadura, ¿vale? Y haremos lo mismo con la de abajo. Vale, un disclaimer así rápido para la gente que tiene arcos distintos. Es cierto que en mi arco se pueden desmontar las palas, todo viene desmontable. Este tipo de arcos sí permite hacer esto, hay arcos que ya vienen montados de por sí, las palas no se pueden quitar, hay incluso arcos que tienen una especie de círculo en el medio para poner la flecha. Todo lo que voy a explicar lo voy a explicar a partir de lo que yo sé, a partir de lo que yo uso normalmente, que es este tipo de arcos. Y bueno, si tenéis otro tipo de arcos, simplemente es adaptaros al vuestro. Si no se pueden montar las palas, pues mira, pues no os ahorráis el tener que montarlas. Y las cuerdas hay veces que variarán dependiendo de cuáles sean o no, y tenéis que tener mucho cuidado. Yo voy a hablar de este tipo de cuerdas, que ahora explicaré cómo montarlas, ¿vale? Hay algunas que tienen como una especie de plástico aquí en el medio, ¿vale? Pero bueno, yo ahora hablaré de estas y explicaré cómo colocarlas en el arco. Vale, ahora, en este tipo de cuerdas podréis ver que tiene como dos arandelas en los extremos, ¿vale? Estas arandelas, una es un poco más ancha que la otra, ¿vale? La más estrecha siempre irá en la parte de arriba del arco, en la pala de arriba. Y la parte más ancha la colocaremos debajo. Es más ancha porque así se ajusta perfectamente dentro de la parte de abajo de la base, ¿vale? Y la de arriba es un poco más estrecha y más larga para que podamos llegar más fácilmente a la hora de tensar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos colocada la parte más ancha, la parte de abajo de la pala, simplemente lo que hacemos es que la cuerda siga el canal que tiene la pala, ¿vale? La colocamos de forma que se adapte a la curvatura de la pala, ¿vale? Y una vez ya se adapta, simplemente tiramos la cuerda y ahora os enseñaré cómo tensarla en la parte de arriba, ¿vale? Vale, ¿cómo tensar el arco? Veréis que el arco tiene como una especie de canal, la cual la cuerda tiene que seguir en todo momento mientras tenséis la cuerda, ¿vale? Si se desvía del canal, veréis que la cuerda se os saldrá de las palas y no podréis tensarlo correctamente. Por tanto, siempre cogido del canal. Y una vez ya tenemos la cuerda en el canal, lo que haremos es cruzar las piernas por dentro entre el arco y la cuerda, de esta manera como yo lo estoy haciendo. Y una vez ya hemos cruzado la pierna, para los diestros la izquierda, para los zurdos la derecha, una vez ya hemos cruzado la pierna, lo que haremos es colocar
el otro pie haciendo palanca con la pala de abajo. Este movimiento es muy importante. Es importante que el cuerpo se mantenga recto, las piernas siempre rectas, que no haya apenas curva. Cuanto más curva hagáis, menos fuerza tenéis de palanca, ¿vale? Y una vez ya tenemos los pies bien colocados y la pala vemos que está bien cogida en el pie derecho y no se mueve, ahora es cuando podemos hacer palanca y tiramos solo del brazo. Intentar no mover el cuerpo lo mínimo posible, solo movemos la mano y tiramos hacia nosotros haciendo palanca, ¿vale? Entonces hacemos palanca hasta que llegue a la cuerda. Y una vez ya tenemos la cuerda cogida, simplemente sacamos el pie, miramos que esté un poco bien ajustada, si veis que se ha desajustado el canal lo movéis un poco y ya tendríamos el arco tensado. Y ahora vamos a probar a disparar. Vale, ahora voy a enseñaros a cómo apuntar y disparar el arco. Para ello, pues voy a enseñaros cómo son las flechas que usamos en Shot Combat. Podéis ver que la punta es totalmente acolchada, ¿vale? Sé que hay mucha gente que está preocupada por cuánto pueden doler este tipo de flechas. No son del todo fuertes, es cierto que si se disparan a máxima potencia pueden hacer un poco de rasguño, pero no un rasguño que sea un moratón de toda la vida, sino lo notarás, y eso es lo que intentamos, que se note el golpe pero que no te haga daño. Entonces están lo suficientemente acolchadas para no hacer daño. Igualmente, en el reglamento especifica exactamente el acolchado que tienen que tener, la longitud de las flechas, la potencia de los arcos, así que sobre ello no hay ningún tipo de problema. Y ahora os enseñaré a cómo colocar esta flecha en el arco. Bueno chicos, hasta aquí el primer vídeo, espero que os haya gustado y en nada subiremos una segunda parte en la que hablaremos de cómo apuntar con el arco y disparar. Así que nos vemos hasta entonces.